La Secretaría de Educación y Pasto Deportes entregaron 12 sudaderas a los adultos mayores, participantes del Encuentro Departamental Nuevo Comienzo, un motivo más para vivir, iniciativa liderada por la gestora social Patricia Mazuera del Hierro y la Alcaldía Municipal. Hacemos presencia con la donación de algunas sudaderas para los adultos mayores que van a representar al municipio de Pasto a nombre también del Departamento de Nariño en el Encuentro de Adulto Mayor, un nuevo comienzo para vivir, que son acciones, gestiones que realiza Pasto Deportes encaminadas a mejorar la calidad de vida del adulto mayor del municipio y también del departamento de Nariño. Con mucho afecto, con mucho cariño, la Secretaría de Educación hace presencia en este evento. Las personas mayores que recibieron esta dotación representarán al municipio en el encuentro regional que se desarrollará en Tumaco. Bueno, en esta oportunidad, en el evento y dentro del marco de un nuevo comienzo, otro motivo para vivir, la Secretaría de Educación ha querido vincularse con la población adulto mayor, entregándole la sudadera que será distintivo de la delegación en el encuentro departamental. Son 12 adultos mayores y 2 profesionales que estarán representando al municipio de Pasto en el evento departamental, buscando cupos para que nuestros adultos mayores tengan la oportunidad de ir a San Andrés Islas. Cabe destacar que es de gran importancia el compromiso social que tiene la Alcaldía de Pasto. Ver la alegría de nuestros adultos mayores es gratificante y por eso estamos acompañándolos en este momento. Yo me siento orgullosa porque gracias al doctor Harold Guerrero, a Pasto Deportes y del adulto mayor, nosotros tenemos estas entrevistas tan maravillosas para todo, que nos da gusto en las sudaderas. Y nuestros trabajos que nosotros presentamos, yo como representante de Pasto ya, del municipio de Pasto, soy Tío Bonuco, ya 2 añitos que he representado, primero en danza y ahora en tejido. Pues es un gran apoyo porque nos da la oportunidad de todas maneras de, como le dijera yo, de participar en muchos eventos, muchas cosas, mostrar lo que nosotros hacemos. Sentirnos vivos todavía, que estamos actualizados todavía, que hacemos, que todavía funcionamos. Es una cosa magnífica que la alcaldía haya visto por el adulto mayor, que estábamos abandonados, sinceramente. Y también doy gracias a ellos y a ustedes como profesores, todo eso, y la atención que nos prestan a cada uno de nosotros. Nosotros nos sentimos a gusto, muy contentos y ojalá que nunca se acabe esto, que siga para adelante.